Entre tantas preocupaciones que agobian a la ciudadanía, se encuentra el dengue, una epidemia que se ha venido arrastrando por mucho tiempo. Y pese a los trabajos de prevención, aún se siguen dando casos de esta enfermedad. Más detalles en la siguiente nota. Ante el número de casos de dengue, la población hondureña considera que se deben reforzar las medidas de higiene para contrarrestar esta enfermedad que ha dejado luto en muchas familias. Constantemente lavamos la pila para que no se nos llene de zancudos, y porque en mi casa hay bastantes niños y hay que cuidarlos. Mucha gente es bien vulnerable a lo del dengue, pues. Lo de los zancudos ha sido un brote tremendo ahorita en este tiempo de calor, pues. Según el reporte de la Secretaría de Salud hasta la semana epidemiológica número 16, las cifras por dengue sobrepasan los 11.000 casos en todo el país. Así lo detalla el doctor Gustavo Urbina, coordinador de arbovirosis. Tenemos un total de 11.359 casos de dengue, de los cuales 10.305 son casos de dengue sin signos de alarma y 1.054 son casos de dengue grave. Durante este año, en el Hospital Escuela se han atendido a 552 pacientes con síntomas de esta enfermedad. El 76% han sido menores de edad y las muertes se mantienen, según lo informó la portavoz Juliet Chavarría. Afortunadamente, hasta esta semana no se reportan nuevos fallecimientos aquí en el Hospital Escuela, pero sí, acumulados hay 7, estos siempre menores de edad, que son los que están siendo más afectados. San Pedro Sula, El Paraíso, el Distrito Central, Choluteca y Colón son las regiones en donde se concentra el 95% de los casos de dengue. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. Eliminar los criaderos de zancudos es responsabilidad de todos. Solo así vamos a poder erradicar por completo esta terrible enfermedad. Regreso con usted, Carlos, hasta los estudios. Buenas noches.